TV Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Despedimos este domingo contándoles que la máxima en Santiago fue de 29 grados. Ahora nos preparamos para un nuevo inicio de semana. Bienvenidos y bienvenidas a TV Tiempo. Comenzamos este lunes con el ingreso de un nuevo sistema frontal en el sur del país. Va a afectar con precipitaciones de parte de la región del Maule hasta Magallanes. Vamos al detalle. Nubes por la mañana en la costa norte grande, luego desaparecen, mayormente soleado el interior, con posibles tormentas eléctricas en el altiplano y cordillera de Arica para Parinacota. Parcial verde despejado el borde mar de Atacama y Coquimbo. Brillará el sol en los valles de este tramo durante todo el día. Bajo cielo cubierto comienzan este lunes las playas de Valparaíso. Cambia soleado por la tarde, cielo despejado al interior. El borde mar de O'Higgins, de nublado despejado, soleado también interior y el norte de la región del Maule. El resto del tramo espera nubosidad y atención, gotitas, pero en la noche. Nuboso, Ñuble, Biobío, la Araucanía, durante toda la jornada. En la tarde irá aumentando la nubosidad y se esperan algunos chubascos. Se mantendrá cubierto en los ríos por la noche de precipitaciones y viento de hasta 60 kilómetros por hora. Precipitaciones también acá en los lagos, pero acá estarán durante todo el día. En Aysén caerán chubascos durante toda la jornada de este lunes. En cambio, en Magallanes se esperan gotitas ocasionales. 12 de máxima para Puerto Natales. Los pronósticos insulares, chubascos por la tarde en Juan Fernández, precipitaciones en Rapa Nui que van declinando en transcurso de la jornada y la isla Rey Jorge con agua nieve. Despejado por la mañana en la región metropolitana, solo Melipilla espera algo de nubosidad durante la jornada matinal. La máxima fluctuará entre los 28 y hasta los 30 grados. Veamos la proyección a tres días. En la zona norte se moverá entre nubes y sol los próximos días. Se mantiene la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas en el altiplano y cordillera del extremo norte. Hacia el centro, las precipitaciones irán disminuyendo durante el martes en Maule y Biobío. Miércoles y jueves, escasa nubosidad sobre el tramo. Se mantienen las precipitaciones en la zona sur por el ingreso de un nuevo sistema frontal. Serán de diversa intensidad y estarán en todo este sector. Y hasta acá llega el TV Tiempo, pero quédese con nosotros y siga disfrutando de la programación de TVN y de todas sus plataformas. Hasta pronto.